boca, vamos a ocupar pintura textil negra. Y vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a dibujar la parte de la boca, ya sea con un lápiz o con una plumita, para ubicarla bien aquí en el dibujo. Y después vamos a pasar la pintura textil. Siempre primero probando aquí en otro pedacito que podamos echar a perder. Y vamos colocando. Esta la vamos a dejar secar aproximadamente unas 4 a 6 horas. Y ya después vamos a poder manipular nuestro cubrecillas. Y bien amigas, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video te haya gustado, te animes a hacer tus propios cubrecillas y sobre todo lo compartas con tus amigos. No olvides de darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima.